¿Quieres que te enseñe papel o no? Ok, te voy a enseñar papel, pero necesito que me dé las llaves. Necesito que bajes eso. Back up. I want you to lock the door for, okay? The door's not locked. I'll start it locked. Okay. All right, guys. Don't let too much work. Back up, back up, back up, man. Recuerden, si no lo pueden pagar, ¡no lo deben de comprar! ¡Yeah! Two, tres, cuatro. Chicken, chicken, chicken. Your job is just to go. I love it so much better when we're working alone. Alone as you by yourself? No, me and you. I mean, you know, it's, dude, it's just... Well, thank you. No, it's just a pain in the you know what I'm saying. Que le gusta más cuando trabajamos ellos solos, y no con toda la gente más. Why is that, man? Well, everybody, you know, it's like everybody always takes everything so seriously, you know. Sonia got so mad at me today, a couple of days ago. You know, I found those donuts in the back of the truck. I was telling her about it, and she was giving me a bunch of crap about it. Don't be looking at Luis' food, and don't be giving him a hard time. And I was like, oh, my God. That's... You know, it's his sister. What do you expect? And then Linda's always hurting my feelings. You have feelings? Yes, I do. Ay, pobrecito. Yes, I do. Yes, I do. Le lastiman los sentimientos. Yes, I do. Crap. My girlfriend broke up with me last week. It took me about 20, 30 minutes to get over that one and move on to the next one. You know? So you're available again? No. Tell the women you're available. I'm available again. I'm available again. Está buscando por novia otra vez. I'm available again. Que mida 5'4 a 5'7 le gusta, 5'4 to 5'7, right? 5'4 to 5'7. No más de 160 libras, no more than 160 pounds. No more than 160 pounds. Dark skin. Dark skin. Dark skin. Mulata, me encantan las mulatas. Long black hair. Pelo largo, lacio, curly or straight? Both, either one. Either one. No me importa, de cualquier manera, con que sea pelo largo negro. Yeah. ¿Entendemos? Kids, no kids? No kids. No kids. No, no niños. No niños. Yeah. Age? 25 to 35. You're 45. What are you here 25 for? Okay, 20 to 28. Then. De 30 to 45. All right, all right. Okay, this is Charlie. Charlie. 30 to 45. Okay. 30 to 45. And if they're really hot, I'll go to 50. Y si están muy a 50, si te llega. Okay. Eduardo De la Cruz. Okay. De la Cruz. What kind of car are we looking for? It's a 90 Nissan. Huh? It's a 90 Nissan truck, bro. A 1990? 1990. You're kidding me, right? Nope. Is it? 1990. Sabes que no me gusta hacer ripos de esta clase de ripo. ¿Por qué? Porque es un ripo que el muchacho del carro ya le pertenece casi a él, ¿no? Le falta un pago. Y muchas veces la gente se les olvida que si te hace falta un pago y no lo haces, el contrato todavía está ahí. El contrato todavía dice que si no haces ese pago te recogen el carro. Y la financiera gana mejor. Porque si tú no haces ese pago y tienen que vender el carro, ahí va tu dinero. Ese es el último pago y lo deben. No creo que va a estar muy contento una persona que le falta solamente un pago para que el carro sea de él y se lo van a quitar. I don't think he's going to be too happy knowing that this is the last payment he's already late on. Okay. That's a Suzuki. What? That's not a Nissan, that's a Suzuki. I'm sorry. But there's a Nissan on the left. And where? A bunch of people on the right. Where? That? Right there. It's a Nissan truck. Hold on, bro. Hold on. Hold on. Okay. We got two girls. Actually, you know what? That's good. They're leaving. Yeah. So I can back up into it, but I'm a fair windshield. You know what? Hold on, bro. Hold on. Let me get ready here. Let me get ready. Hold on, because that's the house right there. Let me check the van real quick. Okay, go ahead. Make sure they don't see anything. Let these girls go by. Let these girls go by. Yeah. That's great. Now leave it. They're leaving me to go get it. Eduardo, ¿eh? Back this thing up, back it up quickly now, quickly now, quickly. It's a neutral. Get off, Roy. Relax, man. Relax. I need to talk to you. ¿Eres Eduardo? Talk to this. ¿Eres Eduardo? Talk to this clown. Okay. No te echo el pago. Okay, no has hecho el pago, ¿verdad? Okay, necesito que por favor. Okay, te voy a enseñar el papel, pero necesito que bajes. No. ¿Quieres que te enseñe el papel o no? Okay, te voy a enseñar el papel, pero necesito que me dé las llaves. Necesito que bajes eso. Get it off. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? No has hecho el pago, ¿verdad? Okay, necesito que por favor. Okay, te voy a enseñar el papel, pero necesito que bajes. ¿Quieres que te enseñe el papel o no? Okay, te voy a enseñar el papel, pero necesito que me dé las llaves. Necesito que bajes eso. Get it off. ¿Dónde están las llaves? Aquí las tengo en la vuelta. You got these bags. Make sure these guys aren't coming up on us, dude. They're there. Okay, get them off me quick, man. I don't like these guys behind me. Yeah. Relax. You guys need to relax, man. You're not helping your friend, man. Mira, cada vez que hacemos un repo y está el dueño del carro, no es mucho problema, casi regularmente, ¿no? Pero parece que cuando están con los amigos o familiares o un montón de gente, como que la gente los empuja para que hagan algo, ¿no? Para tratar de intimidarnos porque son más que nosotros, ¿no? Cuando salió el muchacho corriendo, le estaba diciendo que era un repo y no quería saber nada, que decía que no, y empezó a decir groserías y tenía una llave en la mano, ¿no? Unas pinzas. Y se me empieza a estar acercando y Mario y yo hemos trabajado tanto por mucho tiempo que ya sabemos cómo los dos pensamos. Él sabe que si se viene hacia mí, yo voy a estar caminando para atrás para que él lo rodee por atrás y lo agarre por atrás a él. Si se le acercan a él, hago lo mismo yo. Nada más que para él es más sencillo porque sabe más que yo de eso, ¿no? You're not helping your friend, bro. Porque no has hecho el pago. ¿Haz ese pago? Ok, haz ese pago que te debe ahorita. Ok, que no has pagado y te la van a regresar. ¿Te falta un pago? Yo entiendo, pero haces ese pago que te hace falta y te la van a regresar. Llama a la financiera y diles que quieres tener pago. ¿Por qué no pagaste, Eduardo? Hubieras pagado. Ah, pues nos faltó un pago nomás. Sí, pero no puedes llegar así de violento. ¿Qué quieres que haga? ¿La necesito para trabajar? ¿Y luego qué vas a hacer ahora? No tengo nada, tengo la otra. Sí, pero no puedes llegar a golpear a la gente. No, pero... ¿Ya qué? The only problem with the way I control people and the way I fight with somebody is I'm only good with one-on-one or maybe one-on-two people. This guy had 5 or 6 people across the street, so we had to do this quick because if they would have come at me, I would have been very vulnerable on the ground. Those guys could have started kicking me in the face or started working on me, and tell you the truth, I don't know why they didn't. You know, I don't know why they didn't. There was more than enough of them to come over and start beating the crap out of me and Floyd, but they kept their distance. I didn't like that one, bro. You hit me. He hit? Yeah. Did he get you? I'm bleeding. You. Because you grabbed him, and I didn't even know you were going to grab him. What do you think I'm going to do when Sebastian's got a wrench, bro? Huh? I didn't think he was going to do anything. Let's go. Exagera. Au. Ahora se me va a hinchar el labio. La gente va a pensar que alguien me mordió. Nadie me mordió, baby. Nadie me mordió. No fue mujer. Fue hombre que me pegó en los labios, ¿ves? ¡Para que veas! Mira, la gente todo el tiempo piensa que nosotros somos las malas personas, ¿no? Nosotros no somos los que te dijimos a ti que no hicieras los pagos. Tus problemas financieros no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Pero si tú sales gritándome, yo trato de no gritarte. Si tú me das todo el tiempo, yo trato de hablarte y calmarte, pero la gente a veces no entiende. Y no hicimos nada malo. El muchacho salió tratando de pelear y nosotros tenemos que tratar de asegurar que la situación no se vaya a hacer más peor, ¿no? Especialmente con los amigos ahí. Y ¿qué más puede ser? It's a 91 Acura Legend. I don't even know what that looks like. 91. I don't even know what that looks like. Acura. What's that look like? Like a Honda? Like the Honda? Right. Yeah. Yeah. Raúl Martinez. Martinez. Oh, okay. I know which one this is. Can you see that? Is it that one? Like just right here. Is that? Yeah. Oh, that's another. Okay. That's 91. In fact, that's a 91. Why don't you bend it real quick? Give it to me. 1390. Just like that one. I mean, that's the one. 1390? Yeah. That's not it. That's not it? Nope. You sure? No. Double check, please. Did you please? It's in English. I know how to read English. Okay, por favor. Just check. Por si las dos está ciego. You happy now? Is that not it? You serious? That's not it. Because the address is right here. That's not it. Seriously? No. I thought you were missing. No. You know what this is, right? This is a private repo, but this is actually belongs to someone else. Una de las cosas que te puedo decir es que la gente no entiende que si estás manejando el carro de tu hermano, de tu hermana, de tu abuelita, de tu tío, de tu compadre, lo que sea, esa persona que tiene el título de carro no ha hecho el pago, se le va a quitar el carro, sea quien tenga el carro, no importa. No quiere decir que porque tú le debes dinero a él y nosotros vamos a recoger el carro, no te lo podemos quitar. Eso es una deuda que tú tienes con él y ustedes se la tienen que arreglar ellos solos, ¿no? Ese es un caso del hermano, le debe dinero a otro hermano y él se quedó con el carro, pero el otro no está haciendo el pago y piensa que porque el otro no está haciendo el pago, pero le debe dinero, se puede quedar con el carro y eso no funciona así. No information on it? Not a lot. What's that? Yeah. No, it's not. Do you see the address? No, it's not. 68. Yeah, let's look back here. Okay, we got two trucks and a van back there. ¿Sabes qué, Matt? Eres medio mencito. I'm sorry. You're a little retarded. Those cars belong to that house. This is the house we're looking for. Oh. This is okay. All right. Está cansado porque es el último repo del día. You're tired because it's the last repo of the day. Oh. Right? There's a Mercedes. Just a bit. There's a Mercedes back there. And go around the corner a little bit. Uno más, por favor. Poquito más. There we go. We got one. And it's got a Latino sticker on the back. Oh, nice. So that's probably the one. 1390. 1390? Yeah. Mira, en un carro así viejecito es sencillo hacerle pick y prenderlo, ¿no? Pero al mismo tiempo, como siempre decimos nosotros, nos gusta agarrar las llaves para hacértela más sencillo a ti y hacerla más sencilla para nosotros, ¿no? Come on back, there you go. You know what? Come on back. Yeah, there you go. Huh? We'll just pick it. Is that done? I don't want to drive this. I mean, I don't want to tow it. Hey, ¿qué onda? ¿Qué tienes con mi carro? ¿Raúl? No, es mi hermano. ¿Por qué? Ok, tenemos por el carro porque no ha hecho el pago, Raúl. No, no, pero ese carro no es de Raúl. ¿De quién es? El carro es mío, ya me lo mandó Raúl a mí, me lo regaló. ¿Y quién eres tú? Yo soy Edgar, su hermano, ¿verdad? ¿Tú eres hermano de él? Yo soy hermano de Raúl. Ok, pero el carro, Raúl se lo debe al banco, pero Raúl ya me lo pasó a mí hace como un mes, ya me lo regaló a mí porque me debía un dinero y ya me lo pagó a mí. ¿Por qué lo tienen que llevar? Ok, entonces, o él no ha hecho el pago. No, de este carro. El carro era de él, pero ya me lo pasó a mí. Ok, pero el papeleo todavía dice que el carro le pertenece a él, no a ti. Por eso, pero eso no es problema mío. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Edgar. El papel que tengo yo dice que el carro le pertenece a él, no a ti. ¿Qué papel tienes tú? No, este carro es mío, él ya me lo dio. I understand. No, I understand enough that he's his brother. Yeah. Yeah, that's my brother. That's your brother. Pero nos dimos cuenta luego que el muchacho no nos iba a quedar las llaves, porque seguía diciendo que no, que el hermano le dio dinero y que él le perteneció al carro. Le dije, mira, el título no está bajo tuyo, está bajo tu nombre, de tu hermano. Y él no echó el pago, se lo tenía que quitar, ¿no? Solo dije, mira, ¿sabes qué? Nomás aguántalo mientras trato de meterme al carro. ¿Cómo te llamas? Take care of his business. ¿Cómo te llamas? Edgar. No, que no tengo ninguna. No aparece, está nombre de Raúl, pero Raúl me dio un dinero, mi canal me lo pasó a mí. Por eso me dio la llave hace como 3 meses, como me lo dio hace un mes y ya lo empecé a manejar yo. Como voy al trabajo y todo, no pueden llevárselo. Okay. Si esto lo pasó a ti, no tiene nada que ver con la financiera no sabe nada de eso. Lo único que ellos saben es que les he hecho el pago. No, y tienes que hacer el pago. Haces el pago, te lo regresan, o me puedes dar las llaves, te lo agradezco. No, yo no, ¿cómo te voy a dar yo las llaves si es con lo que yo trabajo? Mi carro. Mira, de una manera u otra lo tenemos que llevar, ¿ok? Es algo que tienes que entender. Si no me lo llevo así en la grúa, me lo llevo manejando. Realmente no necesito la llave tuya. No, lo podemos poner sin la llave. Te estoy diciendo que no lo necesito, pero necesito que me la des para que te vaya mejor a ti o a tu hermano. ¿Cómo te la voy a dar? Si este carro es mío. O sea, ustedes arreglense con Raúl. Tuyo no es. No, sí es mío, porque él ya me lo pasó a mí. Es su palabra. Ok, pero el papel no sale nada todavía que... A mí eso, ¿qué importa eso? Este carro yo lo necesito para trabajar y para hacer mis business. Ahorita abrimos el carro, lo prendemos y mueve tu mano, mueve tu mano. Si no quieres que te hagan nada, entonces no estás tocando. No, pues es que yo tengo que trabajar. Te estoy diciendo que te muevas. Te estoy diciendo que te muevas. Muévete. Muévete. No necesito tu permiso. Tienes que calmar. Muévete para el lado. Muévete para el lado. Muévete para el lado. Es mi carro, Stop. Come on, man. Ya te estoy diciendo, si quieres la llave, man. Back up, man. I don't want to hurt you now. Stop. Back up. Back up. Back up. Back up. This guy was such a little guy, and he was so upset, and the way he was pushing me, I don't know, for some reason, I thought it was very funny. That's why, you know. Besides that, you have to admit, it's pretty funny when they're acting like that. I said back up. Lock the door. Boy. Boy. No, I'm gonna get him away one more time. Back up. I want you to lock the door for, okay? The doors don't lock. I was trying to lock it. Okay. All right. Come on up. No, not too much. Come on. Back up. Back up. Back up. Don't hurt him. I'm not trying. I'm trying not to. Back up. Matt, don't hurt him. I'm not hurt. Boy! Well, you just pushed him. Don't hurt him. No, it's my car now. Stop. Okay? Stop. I don't want to hurt you. I'm trying to be a nice guy here. Y Matt se comportó bien, porque si te das cuenta, Matt no trata luego de cargarlo, de acelerar, nomás está riendo él y empujándolo un poquito nomás para que no se me vaya a acelerar mucho, ¿no? Pero mi trabajo es meterme y prenderlo y digo, ¿sabes qué? Vámonos. Ya, ni para qué estar ahí dándole más lata, ¿no? ¿Para qué darle más vuelta a la pole? I'm trying to be a nice guy. You got it. Yeah, you go. There you go. Bye bye. See you. Bye bye. Tienes que hablar con mi hermano Raúl. Como yo entiendo eso, pero tú también tienes que entender que como no es tuyo, no te puedo ayudar. No te lo puedes llevar, güey. ¿Por qué no lo pagó tu hermano? No sé, dijo que lo estaba pagando al banco y todo, y fue lo que yo le creí, y por eso me lo pasó a mí, por eso lo agarré yo el carro. ¿Y ahora qué vas a hacer sin carro? No, pues ahorita voy a hablar por teléfono a mi carnal. Hay que arreglar con él. Carro, es para mi trabajo, es de lo que yo vivo. Es de él y del banco. No, pero yo ahorita con mi carnal, porque yo ocupo ese carro, no se lo podían llevar. I just shoved him, he fell right out. I closed the door and I was trying to lock it, so he wouldn't get in, and I'm trying to jiggle at the same time, and he opens it right up and won't lock. All right. Well, that's good. All right, bro. I'll catch you up, well, yo. At least you kept him out of the way. I kept him out of the way, and it didn't hurt him. Okay. You guys should be real happy about that. That stinks, bro. You want to drive it? No, it's okay, Connor. No, it's okay. I got the nice one. Mira, Matt y yo nos llevamos muy bien porque los fines de semana todo el tiempo vamos a los clubs juntos y haciendo repos. Nos gusta trabajar bien porque desde el principio cuando Matt empezó a trabajar para Luis, Luis nos puso a Matt y yo juntos todo el tiempo a estar trabajando. Al principio, créeme, me caía más gordo y yo también le caía gordo a él. Pero ya después cuando empezamos a trabajar un poquito más, ya sabíamos cómo éramos los dos, sé que él es bien sarcástico, sabe que yo me gusta decir muchos chistes y cosas así, entonces ya nos pudimos trabajar mucho más mejor y cuando hago ripos con él, ni le tengo que decir qué hacer, él ya sabe que tiene que hacer lo que él tiene que hacer y él hace lo que yo tengo que hacer. Hace trabajo más sencillo, porque a veces cuando voy con Luis, él y yo los dos sabemos cómo hacerle clic al carro, los dos sabemos cómo recoger un carro. Y a veces nos trabamos entre Luis y yo, ¿no? A ver quién va a hacer qué. También él siendo el jefe, él es el que decide qué vamos a hacer, ¿no? Pero a veces nos trabamos. Y con Matt sabe lo único que tiene que hacer es aguantar a la persona mientras yo hago mi trabajo.